Marta. El puente, ya estamos llegando a Manhattan. Mira ya los barcos de carga, Marta. ¡Ay, qué bonito! Sí, ese es un puerto, el puerto de Jersey. Ahí llegan los barcos de Europa, de la China, de todas partes, con sí, carga. ¡Qué bonito! Y allá a la izquierda ya está la isla de Manhattan. Es allá, ahí estamos viendo. Marta. Mira, mira, allá qué bonito se ve. De Manhattan en Nueva York. Qué lindo. Wow. Impresionante, ¿no? Holland Tunnel, que se pasa de Nueva Jersey a la isla de Manhattan en Nueva York. Y de hecho, ¿sabes qué? Aquí en la, ahora que me acuerdo, aquí en medio de una línea, ahí estamos pasando por debajo del mar, del Hudson River, es un río que llega al mar. Y aquí a mí en medio túnel va a haber una, dos líneas que dice la línea de separación entre Nueva Jersey y New York. Está por aquí, esa isla creo que es aquí. Voy a pasar lento para que lo agarre, ¿no?
de pasar todavía. Marta, ajá. Mira, esta es la, esta mira, ya, Marta, estamos en la isla de Manhattan ya, pero estamos en la avenida que está más pegada hacia el oeste, hacia el río Hudson, por donde pasamos abajo, ahí está, mira, ahí están los barcos, ¿ven? Y estamos yendo así hacia la punta sur, ahí es donde está la Estatua de la Libertad, y vamos a buscar parqueo, vamos a dejar el auto ahí y nos vamos a ir a la Estatua de la Libertad temprano, así el resto de la tarde lo tenemos para caminar a la ciudad. Hoy es 15 de octubre del 2015. No, es 10. 10 de octubre. Sí. Ahí está. Battery. Brooklyn. Y por esos lados está la... Ana, mira, por allá está la Quinta Avenida, Broadway, ajá, Wall Street. Después en la tarde vamos a subir caminando por esas calles, por la Quinta Avenida. Ahorita estamos yendo a buscar este parqueo. Porque aquí en Manhattan es imposible encontrar parqueo. Y si uno encuentra algo es para que le pongan un ticket o algo así. A ver. Dígame. Diga hola, Marta. Hola. Aquí estamos en el World Trade Center. Jesus. Ella siempre aprovecha, ¿no? Tiene que aprovecharse. Wow, qué alto que es. Bastante. Una de Marta sí cayéndose como tonta. Y yo volteo a ver. Vaya, Ana. A ver, usted, Ana. Bueno, Ana, bueno. Ah. Ok, bueno, estamos de ir aquí a la Estatua de la Libertad. Ay, adiós. Marta, diga hello. Ok, octubre 15, 2000. Octubre 10, ¿no? De 2015. Ana y Marta.
estamos en el bote ya en el ferry yendo a la Estatua de la Libertad allá. Ahí está Nueva York. Estamos los tres como selfie. Oh, María, salude. Diga hola, ya estamos yendo a la Estatua de la Libertad. Ya está Nueva York. Bring it to the attention of the captain and the Boris crew members. Thank you for your attention. We hope you enjoy your trip. Thank you for sailing with Statue Cruise. Yo te voy a ir a tomar el teléfono. Llegando del Santo a la Libertad. As the passenger ships continued north toward their docks in Manhattan, they also passed Governor's Island across the harbor to the east. It's strategically located near the mouth of the river and was once the site of the coastal fortifications built to defend New York Harbor. In 2001, it was declared a national monument. The Statue of Liberty is part of the National Park System. Hay algunos que tienen el pase para subir a la antorcha, pero son bien pocos, hay que reservarlo con casi 3, 6 meses de anticipación. Y hay otros que suben al pedestal, también lo mismo. They help each other out. They make their own great place fun and play and come to the universe with pride and gratitude and fun. It belongs to everyone. It can be a place, a feeling, a state of mind. So get up, get out there, and find your park. Estamos llegando al puerto de la Isla de la Libertad, Liberty Island. Attention please, we are now approaching a dockside landing. If you are seated, please remain in your seats.
Please exercise caution when standing or moving around the decks should there be any unexpected vessel movement. Please hold handrails whenever possible, particularly on stairways. Ahí está la Santa Libertad. Estamos dando vueltas de cerca. Estamos en la Isla de la Libertad, octubre 15. Ahí está. Venga pues. Ana Marta, venga. A ver si puedo sacarlas así del video. Oh, así se ve bonito. Ajá, ahí. Sonrían. Hello. Más bien nos ha tocado un día bonito, ¿no? Sí. Después. Yo cubriéndola. La última vez que vine estaba... ¿Ya apagó? Sí. Sigue sacando. Sí, apagó. Usted mire ahí. Ahí está. Qué bonito el barquito es. Sí. Ahí está Marta, Ana, yo y seguimos el Estatua de la Libertad. Wow. Y qué haber gente. Les voy a sacar un video, digan hola, ¿cómo están? Hola. Saludos a la familia. Allá está Manhattan atrás. Bonito. Mire ella, mire. Mire Marta, siempre escapando ella. Oh, wow, mire. Mire desde aquí cómo se ve la Estatua de la Libertad con el sol atrás. Mire qué bonito ese efecto. Bueno, no. Impresionante. Nice. Yo también quiero salir. A ver. Salimos. Qué chus. Para ir a la Ellis Island, que es la parte trasera, el monumento de Estatua de Libertad. Arriba, allá arriba está la bandera, es una pequeña plazoleta. Allí está Ana. Ana, hello. Chiquis, Marta. ¿Están cansadas ya o no? No, podemos seguir. Ok, hay que seguir. Estamos en Ellis Island. Tiene Marta distraída. Vamos a ver. Esto no estaba abierto cuando yo vine. Estaba cerrado, sí. Cuando vine la última vez. Museo Nacional de Inmigración se llama. Así es como llegaban, pues. Llegaban, en esa época llegaban de Irlanda, Italia, algunos de Alemania.
Qué bonito. La inmigración, seguimos en Ellis Island. Es muy bonito. Museo de la inmigración. Este es el segundo piso del Museo de la Inmigración en Ellis Island, octubre 10 del 2015. Y soy yo, muy bonito, es enorme. Altísimo. Ahí están. El Museo de la Inmigración, Ellis Island, Estados Unidos. Martha, diga hola. Hola. Qué lindo el edificio. Cuidado, que no salga el dedo. ¿Está saliendo o no? No sé si esta gente está solo sentados o qué. Bueno. La audiencia de inmigración aquí en la isla de Ellis para escuchar los casos dudosos o los que se habían sido rechazados. Today, we have the case of Angelo Argenta, a 12-year-old boy who was sent to Ellis on his own, as many children were. In 1905, 12-year-old Angelo Argenta was detained at Ellis Island. He appeared before the Board of Inquiry. For audio description, please press the blue diamond-shaped telephone at the top. Ustedes estaban hablando mal de Orlando, ¿verdad? Confiesen. No hablen mal de mi amigo, por favor. Estamos pasando por todas las salas en las que procesaban a los nuevos inmigrantes por la isla de Ellis. Entraban primero a Nueva York, al puerto, después lo mandaban a Ellis Island. En Ellis Island los mandaban primero una evaluación médica. De ahí pasaban si pasaban la evaluación médica, pasaban a la evaluación legal. Si pasaban la evaluación legal, los mandaban directamente a procesamiento para mandarlos de vuelta a Nueva York y de ahí a sus destinos finales. Y si no pasaban, allá había un cuarto de... Había un cuarto de una sala de audiencias para los casos que, en los que no habían pasado. Estas son monedas que traen ellos de diferentes países. Aquí es donde cambiaban su dinero a dólares. Los que podían traerlo de dinero. Ahí están las filas para cambiar dinero. En diferentes idiomas.
Mira el dinero que traen ellos. Es el dinero que traían ellos. Ya pasaban antes de que lo manden de vuelta para Nueva York. Les daban el chance de cambiar su dinero a dólares. Uh-huh. Estos son los dormitorios. Mira allá el baño. Uh-huh. Estos son los lavabos. Las camitas chiquitas. Acá queda una media closet. En este espacio tan reducido metían a ver 2, 4, 12, 24, 36 personas podían dormir aquí. 36 personas. Qué valor. Ese muchacho medio que saca. Esta es una maqueta de la Ellis Island. Allá viene el barco, se aproxima al puerto, de ahí bajan. De ahí los llevan para allá a la sala de área de procesamiento y entran por donde estamos ahorita. Allá están los dormitorios y las demás estructuras. Esos son edificios donde los tenemos. Ajá. Es ese, ¿no? Aquí está. El edificio en el que estamos es ese de aquí. El área de procesamiento ahí es donde los hacían dormir después. Los inmigrantes en proceso. Esta es otra maqueta. Y ahora está así. Es de 1910. Esa es la maqueta de 1900. Esta es la maqueta de 1923. Esta de 1923 es la más anterior, 1910. ¿Todavía más anterior? Sí, de 1900. Ah, no, más posterior. Pues sí. Más por de 1940. Ya le construyeron nuevos edificios, mire, para los dormitorios. Ya no hay agua ahí. Oh, cierto, ¿verdad? Cierto, rellenaron esa parte, ¿no? Es cierto. Ahí está el barco llegando allá. El mismo edificio. Es cierto, ganaron un montón de terreno con solo rellenar esta área. Aquí es un timón de un barco. De Ellis Island. Diga, hola Anita, chiquis, está Marta, son los turistas, yo también. Qué bonito. Y esta es una maqueta de un periodo más anterior todavía, este está bien básico. Este es de 1903. Ok, 1903, cuando no había tanto influjo. Y termina. ¿Verdad? Uh-huh. Este es el de 1903. ¿Todavía? Miren, todavía mucho más antes que yo. Wow, cierto, ¿no? Sí. ¿Y este de cuánto? Oh, wow, este era tremendamente básico, mire. Allá todavía está el más primero. Holy smokes. Eso nomás era Ellis Island, sí. Todo eso era, mire. O sea, la isla original. Aquí está. De 1854. Wow.
cómo evolucionó, ¿no? De ese pedacito, ajá, sí voy a hacer eso. Ese pedacito tan chiquito y lo fueron ganando territorio, terreno al mar. Qué lindo. Oh, ahí es como un fuerte, mira, allí están los cañones. Es un fuerte. ¿Veo o no? Aquí están los cañones de defensa. Ajá. Eso debe ser un cuartel, unas barracas, un barco. Después, esto es de 1854. Ah, qué lindo. Esta es la siguiente etapa entonces. Ese es el de 1897. Lo que era Ellis Island. Y empezaron a rellenar, a ganar terreno, y ya construyeron el edificio base, el de allá. Y miren el edificio de ser tan básico también, como lo fueron evolucionando, haciéndolo tan bonito. Aquí es un muelle bien sencillo también. Es un barco llegando. En ese edificio grande. Después, este es el de 1903. Ajá. Ya más bonito el edificio. La isla también ya está más grande. Esta es parte que le ganaron al mar entonces. Sí. Sí, y ese es el de 1923, en el que todavía aquí hay un área con agua ahí al centro, en el área de los dormitorios de los inmigrantes, el barco entrando. Y este es el de 1940. 1940. Ya, esa es la parte que le... Todo esto entonces no existía, le ganaron al mar, lo rellenaron para hacer dormitorios para los inmigrantes. Qué impresionante. Ahí está, se sigue siendo el puerto. Qué lindo. De 1940. Sí. Muy interesante el desarrollo de la isla Ellis. Otra vez el timón. Más rapidito, vaya, yo lo voy a sacar. Ya está grabando además. Dele. Cuando se salga ese muchacho, usted va. Pero por aquí venga. Ese es el famoso toro. Ya, dele. No, machón. Ya, después de la muchacha. I don't want to touch his balls. Hey, you have to touch his balls. I don't want to touch his balls. Okay, yeah. Dele. Eliana, dele. Okay. Yo ya le he tocado, me he sacado varias. Vaya, Marta, come on, Marta. Bueno, ya, sáquese entre las dos piernas entonces, ya. Si no quiere tocar las bolas, mire, todo el mundo le toca, ¿ves? Es solo una pieza de metal. Vaya, solo en la bolita. No, como no. Ya, Marta, vaya. No, es que es una tradición, Marta. Bueno, ya acérquese al toro, le voy a sacar desde acá entonces. Eso, ahí. Vamos a ir las dos juntas. Ya. Dele. No, es que... Sí, después de... Ya, después de la muchacha. ¿No? Yo estoy aquí ya bien. No, pero creo que la gente hace fila para eso. Look at this guy. He's enjoying it. He likes it. No. Dele pues.
Lo agarra con entusiasmo la muchacha, mira. ¿Usted le tocó, chiquis? Sí, ¿verdad que no grabó? Sí, grabé. ¿Otra vez? Vaya, vaya, rápido. Tienen que colarse. Métase, métase. Una cada una. Ya, listo, Marta, después de ellos. Ya, métase, ya, Marta, Marta, ya, ya, ya. Listo, Marta, ya. Ok, good. Thank you, guys. Allá los cuernos. Oh, sí, 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 los cuernos. Donde está brilloso es porque la gente lo toca ahí, Marta. Agradezca, agradezca que la tradición no es colgarse la paloma del toro, porque si no... ¿Dónde está? ¡Qué loca! ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! Ya pasó, se le pasó. ¿Ah? ¿Cómo podría montarse ahí? A ver, uno de más lejitos. Ya, pues apéguese. Marta, apéguese. Apéguese al toro para que salga el toro más completo. Marta, apéguese junto al toro. Hey, okay, thank you. Sáquenme uno aquí. A ver, a ver, otra vez. Algo vocal, abajo. No, cuando está tomando el video y aprieta la foto, sale foto. A pesar que está grabando video. Ahora los huevitos. Se mete rápido. ¿Sacó la foto? No, video. Salió video, ok. Las tradiciones. Y seguramente uno de broma en esa historia de amor en todo momento. Marta. ¿Tomó foto también? No. Vamos, pues. Excuse me, excuse me. Excuse me. Dele, Marta, ya la meta, estoy cerca. Ya, no, ya, ya, ya. Ok. Te di un deseo. ¿Sí? No, no tiene que... Sí. Ah, esa frente de la 26. Por... Oh, por favor. Estamos yendo por la Broadway. Camino a Chinatown and Lily Lily a comer algo. Look at this guy. Pensé que era una estatua de plástico. Nice, ¿no? Uh-huh. That is awesome. De verdad parece un soldado de plástico. That is awesome. Good job. Huh? Ajá. Pero sí, dele un dólar, dele aunque sea. Dele un dólar y se pone junto a él y listo. Yeah. Y Ana, Ana, ya ve. Oh, se le cruzó el muchacho. No, I
Nah, it really looks like a plastic guy. Oh, that is awesome. Nice. Vaya, Ana, vaya, vaya, vaya. Excuse me, guys. Póngase ahí junto a ella. Excuse me, guys. Can I have a take a picture, please? Ana, ya. Ana, eso, eso, eso. Ya, yeah, okay. Okay. Thank you, guys. Thank you. There you go. Good job. Nice, ¿eh? Le tomé un montón de fotos y seguimos aquí, seguimos en Nueva York, estamos subiendo la Broadway. Aquí al frente está la Trinity Church. Aquí está Ana. Y están paradas enfrente de Wall Street. Wall Street. Ahí está. Ahí es Wall Street. El verdadero Wall Street, ¿no? Y se va a salir. Aquí están las centrales de todos los bancos más importantes. Ajá. Bank of New York. Mire, va a estallar hasta el otro, hasta la salida al otro lado del río. Digo, de la, claro, de la bahía, del Hudson River allá. Y aquí estamos por donde llegamos, no ve el un lado. Y ese es el otro lado. O sea, la quinta avenida va de lado a lado, allá se ve, ¿ve? Wow, qué impresionante. Y la Trinity Church. Wow. Ajá, toma usted, dele una vuelta. Dele vuelta a todo. Me agarra Marta. Como el viejito. Ah, me olvidé que estaba sacando el video. Ya, guárdelo. Vámonos. Y seguimos caminando en Broadway. Trophy line of 140 Broadway. Estamos entrando a Chinatown en Nueva York. Diga hello, guys. Esa pobre Marta. Estamos entrando a Chinatown. Hace meses que no caminaba tanto. No, esa pobre Marta no ha también. Mire. Esa pobre Marta. Welcome to Chinatown. Sí. ¿Ah? Ya, pónganse ahí, pues. Eso, un poquito más aquí. Welcome to Chinatown. El chino local. Ahí está. Salimos de allí y la primera vez que combinamos. Bueno, aquí acabamos de salir de Paesano of Mulberry Street, es un restaurante italiano muy rico. Nos salimos satisfechos todos. Aquí seguimos en Little Italy. Estamos preparándonos para ir de vuelta al parqueo a recoger el auto y de nuevo de vuelta. Vamos de vuelta a Rockville. Tenemos un paisano tocando el acordeón. Súper ocupada. Súper busy las calles de aquí.
Okay, pues hoy, adiós. Estoy grabando. Calle, va a tardar un montón. Mira, mira. Gordo. No le voy a pararse ahí a esa fotografía. No. Ponga así como rockstar, así. ¿Lo ve Marta ya? Sí. Está apagado. Sí, no se ve, pero sí está lindo. Wow. Sí. Chivo ahí manejando. Oh, y ahí no. Está. Qué lindo. Impresionante. ¿Qué tal tener una ventana justo ahí, no ves? Ajá. Wow. Impresionante. Mire, así es pues. Esta es la punta, mire. Ajá, como que fuera. Esto nomás un barco. Es. Sí, es una cuña. Sí. Uh-huh. Y está apagado, no. Sí. You have arrived. Después, ¿qué más hay que para ver aquí? Sí, video ya. Qué bonito, ¿no? Sí. Wow, qué lindo. Se hubiera parqueado para tomarlo, pero ya no. No, dele mejor ya. Pero voy a poner las vías. Se las puse. Y lo vamos a cruzar. Vamos allá en la luz, la voy a ver. ¿Marta? Oscuro, sale. Es lo mismo, Ana. Agáchese así. Ah.
¿Eh? Ahora a mí. ¿Qué? ¿Ah? Agarre, agarre. ¿Qué? Está grabando. Hoy se sale bien. Estamos aquí en el September 11 Memorial Monuments en Manhattan, New York. Póngase más a la luz que no se mira. Vaya, no saque el video de mi vida. Marta ahorita que está, que ya se desmaya. De aquí sale más clarito. Ahí está. Oh, yay. Wow, ahí está, mire, el World Trade Center. Wow, qué bonito. Mira cómo bonito el video, chicos. Marta deteniéndose del carro, dice, porque se va a desmayar de tanto ver el edificio alto. Ahora grabe. Y Ana. Y Ana desmayándose también porque ya no aguanta más el sueño. Sí, ¿foto, Ana? No, está en video. Está en video. Sí. Este es el September 11 Memorial Monuments, el World Trade Center, es donde estaban las Torres Gemelas. Todavía sigue en construcción. Y otro más. Qué lindo. Ahora sí, ya nos vamos a la casa. Vamos a la casa. Entrando al Holland Tunnel, saliendo de la isla de Manhattan y cruzando hasta New Jersey, el estado de New Jersey, para irnos ya a la casa. Estamos por la ruta 78. Marta. Marta ya está estirada ahí atrás. Échese ahí atrás, Marta, recuéstese. You are at a 5-minute slowdown on I-78 West. You are still on the fastest route. Como es chica usted, Marta, entra ahí, bien echadita. ¿Verdad?
ahorita estamos pasando por debajo del mar y estamos pasando de un estado a otro, de la isla de Manhattan que pertenece a Nueva York. Vamos a salir de New Jersey, que es otro estado. Así que son las dos líneas de ida hacia Nueva Jersey y hay otras dos líneas de venida desde Nueva Jersey hasta Nueva York. Estamos pasando por debajo del Hudson River, que sale al Atlántico. Largo, esto debe ser como un par de millas de largo. Se llama Holland Tunnel. City, New Jersey. It's a welcome to Jersey City, New Jersey.